amigos que hay. Hacía tiempo que no hacíamos un episodio nuevo de Comodore Comodoriano, pero aprovechando la iniciativa que el amigo Fran Friki ha iniciado, valga la redundantería, con su R-Type España, no sé cómo llamarlo, es un proyecto en el que Fran, a través de una cuenta de Twitter y otras cosas, pues va a intentar a dar a conocer al mundo entero la afición española que existe por el juego, por este juego, R-Type. Y como ha pedido, pues no colaboración, pero sí que cualquiera que tuviera un testimonio, un dato, una referencia interesante para cualquier aficionado a este juego, pues oye, pues qué mejor manera que utilizar un episodio de Commodore y Commodoriano para hablar de la versión en Commodore 64 de este juego y contar así todas sus vicisitudes y todas las aventuras que tuvieron que correr los desarrolladores de este juego para verlo por fin en la estantería de la tienda de videojuegos más próxima a su casa. Para hablar de esta conversión, primero y principal tenemos que referirnos a casi hecho gafado que existe en Commodore, de que en una conversión, cuando no hay dinero para hacer la conversión legalmente, pues se hace legalmente. Vamos a ver. En Commodore siempre se han hecho conversiones de arcade, con y sin licencia. Pero claro, al principio las cosas sin licencia pues te permitían un poquito más. Las compañías eran un poco más laxas porque en este caldo de cultivo que eran los videojuegos todavía no había nada claro. Pero claro, con el paso del tiempo y un par de demandas después, como fue por ejemplo la de que Universal lanzó contra Nintendo por culpa del Donkey Kong y su uso indebido de un mono gigante en un videojuego, no sé qué estaba basado esa puta mierda, pero la verdad es que estaban un poco chalados. Pero eso fue como el inicio de una llama que traspasó fronteras, nunca mejor dicho, porque pasó del ámbito de Nintendo al ámbito de Commodore, y encima dándole la vuelta a la tortilla. ¿Por qué digo esto? Porque esta vez sería Nintendo la que vio como Rainbow Arts, por ejemplo, sacó un título al mercado que todos los comodorianos, incluso los no comodorianos, conocen, el Giana Sisters, y del que, si no sabéis la historia, os la voy a resumir en 15 segundos para que veáis cómo es esto de, repito, las conversiones de Commodore. El Giana Sisters, como su nombre propio indica, pues nos habla de una hermandad, fraternidad, una relación fraternal entre dos personas, en este caso dos señoritas italianas. O sea, Giana, nombre italiano donde los haya, sisters, hermanas. A ver, si juntamos a Nintendo, a Italia y a los... Tuvía una hermandad, una cosa fraternal. Entendemos por qué Nintendo terminó demandando a Rainbow Arts por este juego. ¿No? ¿Todavía no lo pilláis? Espérate, que lo voy a poner y entonces ya lo pilláis. ¿Veis? Aquí Nintendo ya dejó atrás la laxitud que existía sobre las conversiones ilegales en Commodore. Oye, que en esta época también las había, y bastante legales, ¿eh? Pero había otras, como en este caso, el señor Manfred Trenz, un nombre que nos vamos a quedar con él, porque en este caso del Giana Sisters era simplemente el grafista, pero que va a ser muy importante en esta historia. Señor Manfred Trenz y otra gente decidieron sacar bajo el sello Time Warp, ¿cómo era? Time Warp, no sé qué, Time Warp Productions, algo así. Decidieron desarrollar este juego y fue distribuido, como decíamos, por Rainbow Arts. Distribuido por muy corto plazo, durante
un corto plazo de tiempo, porque enseguida Nintendo, pues a través de la demanda, hizo que retiraran todas las copias del Diana Sister del mercado, lo cual causó que ahora el Diana Sister sea un juego muy buscado en Commodore 64. Bien, pues es a través de este hecho cuando llegamos a otra vez a través de Rainbow Arts y otra vez a través de Manfred Trent, esta vez en las labores de no solo de grafista sino también de programador, un dato también importante a tener en cuenta en esta historia, cuando lanzaron al mercado este Katak. Nuevamente, esta vez disimularon un poco más, pero claramente veis por qué Activision, que era la dueña de los derechos de conversión de la máquina AirType, pues por qué decidió nuevamente, no, en esta vez no fue Nintendo, sino Activision, y viendo que a Nintendo le había salido bien, pues nuevamente pues decirle a los de Rainbow Arts, oye, ¿qué coño estáis haciendo con este juego que es igual que el AirType? Y decidieron demandarlo. En este caso, Katakis, Activision afirmaba y reafirmaba que era un copy-paste del AirType. Sin embargo, yo solamente le veo parecido al uso de Force este, que es el aparatejo que se nos pone delante y detrás de la nave para disparar. Simplemente basándose en eso, ya Activision decidió emprender acciones legales, decimos, al mismo tiempo que, a diferencia de Nintendo, ellos sí estaban haciendo una versión del juego encima del AirType. De hecho, estaban haciendo una versión muy, ya la tenían bastante avanzada del juego, aunque los resultados obtenidos a Activision no le estaban convenciendo para nada. El programador, en distintas entrevistas de esta versión del AirType, pues nos cuenta que habían tenido muchos problemas con la multiplexación de sprites, porque él acababa de llegar al mundo Commodore, y si bien se manejaba un poco en el código, pues tampoco era un experto en Commodore, entonces tenía muchos problemas con la hora de desarrollar el juego, como decimos, con la multiplicación de sprites, había parpadeos continuos, todo se lentecía en cuanto había más de 12 sprites en pantalla, por cuenta él. El tema era que, claro, 8 sprites en pantalla en Commodore no es difícil. Mover 8 sprites en pantalla en Commodore 64 no es difícil, pero cada uno de esos sprites tiene que tener una IA independiente que reaccione a la posición en la que nuestro sprite esté posicionado, nunca mejor dicho, en pantalla, pues la cosa ya se le hacía un poco bola al hombre, literalmente. O sea, cuando estabas comiendo el filete de ternera de pequeño y se te hacía bola en la boca, un trozo, otro trozo, pues este se le hizo bola al AirType y estaba bastante agobiado. Activision veía que el juego no cumplía los mínimos requeridos para que ellos necesitaban que este título fuera una conversión bastante buena, lo más fiel posible a la máquina recreativa, y sin embargo no lo estaban consiguiendo. Al mismo tiempo seguían en litigios con Rainbow Arts y Manfred Trent, porque claro, no podían permitir que un juego como Katakis estuviera en el mercado siendo ampliamente superior al juego que estaban ellos intentando realizar. Entonces se vieron en un brete, porque sabían que el litigio se iba a alargar y que ellos no sabían siquiera si iban a poder responder. Total, que viendo que no podían sacar el juego adelante, lo resolvió de la manera más empresarialmente posible. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues viendo que tenían un litigio con una persona que había hecho una versión del juego bastante buena, decidieron cortar por lo sano y hacerlo más obvio. Contrataron a Manfred Trent y a su equipo e hicieron el juego tal y como reza al final de, en el ending del juego, cuando tú lo terminas. Hicieron una versión nueva del R-Type en 7 semanas. los programadores originales del juego
protestan un poco diciendo que el R-Type que surgió de ahí es el Katakis con los gráficos cambiados, cosa que no es cierto. El Katakis con los gráficos cambiados y algunas cosas cambiadas es el Denaris. Esa es la solución que llegaron con Activision para poder lanzar su juego y que no se pareciera tanto al R-Type, y mientras tanto el R-Type pues lo hicieron ellos de nuevo. Sí es cierto, obviamente, que cogieron las rutinas de multiplexación y cogerían un montonazo de rutinas del Katakis, que para eso ya las tenían hechas, y por eso les permitió terminar el juego en 7 semanas. Pero aún así, que te contrate la persona que te está denunciando para terminar su juego y que tú termines haciéndole uno de los mejores títulos que existe actualmente para el Commodore 64, pues dice mucho de sí, ¿no? Pero simplemente queríamos abordar este tema desde el tema este de las denuncias y las no denuncias, para que veáis cómo funcionaba un poquito la industria en los albores y que no todo tampoco era pirateo y aquí todo el monte es orégano. Al final, a veces también, pues la gente tenía que pasar por el aro y decir: oye, no, mira, aquí hay una cosa que se llaman licencias y otra cosa que se llaman derechos y hay que respetarlos. Y a pesar de todo lo que había hecho Commodore en sus inicios respecto a esto, pues al final, pues eso, siempre fueron los mismos. Fíjate tú, Manfred Trenz fue el que pagó el pato varias veces en este aspecto, pero oye, curiosamente, al paso de los años, fue Manfred Trenz el que les puso una denuncia a Smash Designs por haber hecho el Turrican 3. O sea, más de Sainz, la gente que... los programadores que están ahora detrás del Sun Journey o de cosas como el Metal Dust, pues recibieron eso, una amenaza, entre comillas, de demanda por parte de Manfred Trenz en el año 2000 y algo, creo que eran, porque Smash Design estaba desarrollando por su cuenta la tercera parte del Turrican, y Manfred Trenz, que es el dueño de Turrican, el creador de Turrican y de toda la saga, pues les dijo: oye, ¿qué coño estáis haciendo? Lo mismo que le habían dicho a él, ¿no? En este caso llegaron a un acuerdo y el juego, el Turrican 3, pues lo lanzaron al final por otro lado, y esta gente pues ha quedado un Turrican 3 ahí en el limbo, conseguible si lo rebuscáis un poco por internet, y que para mi parecer era mejor que el que se terminó saliendo. Y fíjate que estamos hablando de eso, del creador de Turrican haciendo una parte de Turrican, pero no sé, a mí me gustó más lo que estaba haciendo Chester. En fin, que simplemente quería indicaros esta nota en 15 minutos que está durando este vídeo, para que primero comprobéis cuál es, por qué decimos que la versión del R-Type de Commodore 64 es la mejor versión de R-Type que existe en ordenadores de 8 bits, con creces. Y segundo, pues para daros este dato anecdótico de denuncias y contradenuncias, para que, no sé, supáis un poquito más del desarrollo de esta saga fuera de lo que es el arcade o las consolas más típicas. Y no sé, para que veáis cómo lo que hemos dicho, cómo funcionaban las cosas antiguamente. Espero que os haya entretenido el tema. Y oye, echadle unas partidas al R-Type de Commodore 64 en cuanto tengáis oportunidad. O puñetas, o echadle unas partidas al Enforcer, que es lo que hizo Manfred Trenz después de esto. Oye, echadle unas partidas al Metal Dust, que es lo que hizo Chester. En cuestiones de Shoot 'em Up también, que tampoco le quedó nada mal. Lo malo que para el Metal Dust vayas a tener que buscar un emulador de Super CPU de Commodore 64, cosa que no es muy difícil, pero que vamos, que os lo recomiendo. Y el Enforcer, pues ya lo conocéis también. Total, que si os gusta el Shoot 'em Up, el Commodore está aquí, ya lo sabéis. Venga, un saludito. Hasta luego.